Hola, ¿qué tal? Soy Lo String y vamos a hacer este abriendo o este unboxing de este de nuggets de pechuga de pollo de San Fernando. A ver si enfoca bien la cámara. Dice que está empanizado, cocido a base de carne de pechuga de pollo marinada. Aquí está. Este vende 24 unidades y pesa 550 gramos. Damos la vueltita. Acá está la preparación por si no sabes cocinar, es algo así cero en cocina, pero bien simple, es bien simple. Lo único que tienes que hacer es meter la sartén con aceite lógico a un grado de 180 grados, grados Celsius, y dorarlo por 3 o 4 minutos. Bueno, y es para, bueno, aquí hay una sugerencia y la conservación. Ya vamos a hacer abriendo o el unboxing. Y bueno, a ver. Voy a romper el plastiquito. Ya, espera, con este cuchillo mejor. No sé cómo viene por dentro. Uy, ahí está. A ver, tadán. Pues también viene 24 unidades y así viene. A ver que se vea todo. Ahí. Oh, mira, bueno, viene un poco espacio de sobra. Vamos a ver si vienen los 24 exactamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, acá habrá otros 12 más. 24 ya por casualidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Los 24 nuggets. Bien, exactamente. Vamos a ver el tamaño y la textura. Aquí está. A ver. No está empanizado como dice. No sé si puede enfocar la cámara. A ver. Ya, más o menos. La cámara no está enfocando. Ahí está. Ya, todo viene de la misma forma. A ver, vamos a ver. Sí, digamos que sí, viene de la misma forma, mismo color. ¿Cómo se llama? Vamos a cocinarlo, pero no vamos a freírlo. Vamos a freír unos cuantos. A ver cómo nos sale, ¿no? Va a ser la prueba. Vamos a freír los 12. Y esto después lo guardamos, ¿no? Ya, vamos a freírlo. Ya, vamos a freír el nugget. Vamos a echar nuestro aceite. Un poquito. De ahí, suficiente. Vamos a esperar a que se caliente un rato. Ya, vamos a echarlo. Vamos a controlar el tiempo. Dice 3 o 4 minutos. Vamos a ponerle 3 minutos. Uy, no va a alcanzar. No, se alcanzó. Vamos a ver si se está quemando. No, todavía no. Falta que se dore un poco más. Y ahora sí, vamos a voltear. Ya están más doraditos. No sé si se podrá diferenciar en la cámara. Uy. Ya no están tan pálidos.
pero creo que no se diferencia muy bien. Y bueno, así de simple se cocina. Si no eres un experto friendo, ya no te preocupes, no necesitas ser experto para esto. Solamente pones, son 3 minutos, 4 minutos según la caja. Yo lo pongo 1 minuto y medio por cada lado, de ahí lo volteo. Tiene que estar en más o menos fuego alto. No lo puedes meter así cuando el aceite está frío, la verdad, porque no va a cocinar bien y va a estar medio crudito. Pero en fin, esos eran los nuggets de San Fernando. Ya, ahora creo que ya están listos. Voy a sacarlo. Mejor apago la cocina para que no se me queme. Y listo, pues ya sería todo. O sea, voy a sacar el uno. Que venga, siguiendo con la cámara. Vamos a ver cómo se quedó por dentro. No sé si se verá bien. Bueno, así es por dentro, blanquito la carne. Bueno, no sé si se ve bien o se ve medio raro la cámara, pero en fin. Así de simple y rápido se cocina un nugget. No sé si pueden ver por acá. Este ya está dorado y acá quedó blanco, medio blanquito. Todavía está cocido. En fin, eso sería todo. No se olviden comentar, suscribirse para más unboxing o este tipo de abriendo. Adiós.